buenas tardes, queridos telespectadores. Me encuentro una vez más en Gonticalia, calle Hermano Fermín. La verdad que es una maravilla cuando me encuentro en este maravilloso negocio para estar guapísima y guapísimo, por supuesto, porque no hay nada mejor que una cara bonita que se puede tener con una bonita gafa, por supuesto también, porque yo de verdad las gafas estoy enamorada de ellas, de todas. Yo sería muy difícil elegir una que me guste, porque me gustan todas. Luis, he estado un ratito aquí, buenos días, buenas tardes mejor. Buenas tardes, Nina. Bienvenida. Mirando y me he emocionado, porque yo no sería capaz de elegir una gafa aquí. Bueno, eso es muy positivo, afortunadamente. Y te lo digo de corazón porque me emociona, ¿cómo se puede tener tantísimas gafas? Pues me alegro que sea así y la verdad que cada vez un complemento que la gente le gusta cambiar más a menudo y compaginarlo con el resto de la ropa, entonces tenemos infinidad de posibilidades y gustos pues hay de lo más diverso, entonces intentamos tener tanto en colorido, forma, formato, diseño, todo. Ahora tenemos la promoción de diseñador de mango, que con lente antirreflejante sale 99 euros. Y lo interesante de las monturas y que todos son de material reciclado. Ajá. Tanto también el estuche como la gamuza. Cada vez el tema de la sostenibilidad está más presente, también alcanza el mundo de la óptica. Y bueno, esta colección pues parte, hay gente que también evidentemente está preocupada y estamos por el respeto por el medio ambiente y bueno, pues esta es una colección que nace de ahí, también la preocupación de nuestras marcas propias de Opticalia como Mango. Esta promoción llegará hasta Semana Santa, ¿no? Sí, dura 3 meses y nada, es una colección atrevida, interesante para tanto y para preciosa. Bueno, tanto para mujer como para hombre y hay infinidad de modelos. Ahora mismo estamos presentes en televisión y bueno, y está teniendo muy buena acogida, muy buena acogida. Opticalia siempre en vanguardia de la moda, ¿eh? Pues sí, la verdad que siempre intentamos ser pioneros en moda, diseño, enfocado a un público joven, que al final somos jóvenes todos, porque el espíritu, nosotros tenemos personas que este modelo es atrevida, pero una persona con 65 años pues le apetece tenerlo. Bueno, y con 70 también. Claro, y 70, al final la edad... No me dejes fuera. La edad es un número y simplemente tener ese espíritu joven que es lo que importa y cada vez la gente es más atrevida y se anima a llevar este tipo de modelo. ¿Cómo ha sido la Navidad? Pues la Navidad ha estado muy bien, la verdad que la gente a nivel de consumo, pues estos momentos de alegría suele gastar más y afortunadamente el comercio ha repercutido y hemos tenido unas buenas Navidades. Como siempre, el consejito de la protección, porque tenemos mucho sol, ¿eh? Sí. Fíjate que está cayendo nieve por muchos sitios de España y aquí tenemos un sol que la calzada hace calor ahora mismo. Sí, sí, no, eso siempre hay que tenerlo presente. Y más esta parte. Esta mañana, por ejemplo, he tenido un caso de una chica joven con una uña, un pterigium, y nada, el consejo siempre es el mismo. Esto está provocado pues por no estar protegido por gafas de sol. Entonces, cada vez más la gente se conciencia más, niños pequeños, todo, de llevar gafas de sol. Es un complemento de moda, pero sobre todo es protección. ¿Y de los niños qué me cuentas? Pues los niños, pues cada vez hay que tener una revisión. Antes era aconsejable, ahora es que casi obligatorio por el hecho de estar prácticamente tanto tiempo con los dispositivos digitales, con móviles y demás, que provoca pues que nos estamos encontrando niños miopes, con una miopía prematura y entonces tenemos que intentar hacer las revisiones y hacer unas adaptaciones adecuadas a ese problema visual. Que ya no solo es la gafa, sino que hay también lentes de contacto, unas lentes oftálmicas también especiales para la miopía, para que no crezca tanto, es decir, que cada vez hay más interés en cuidar de este problema. ¿Podemos confiar en Opticalia que tiene las últimas tendencias? Tendencia, no solo tendencia en cuanto a moda, de marca exclusiva y también en tecnología y en profesionales bien preparados, cada vez más formados y instrumentos de medida y de diagnóstico de lo más avanzado que pueda haber en el mercado.
Claro que sí, como siempre la revisión, gratis completamente. Gratuita, nosotros últimamente cada vez trabajamos más desde la pandemia por cita y bueno, para dedicarle el tiempo oportuno a cada persona y demás. Si alguien viene y no tiene esa cita y tenemos un hueco, evidentemente le vamos a graduar, pero intentamos siempre tener citas para dedicarle el mejor tiempo y el mejor tiempo de calidad, por supuesto. ¿Tenemos mucho problema en la vista? Sí. Pues sí, al final la población a partir de los 45 todo el mundo tiene problemas de cerca y luego ahora, como hablábamos antes, con todo el tema de la miopía, de los dispositivos digitales, de las pantallas, ojo seco también, es decir, que cada vez hay más problemas de este tipo. Claro que sí, las gafas tan bonitas, que esto desde luego es maravilloso, esto te pierdes aquí mirando y te llevaría horas y horas la cantidad de gafas bonitas que hay, que luego mi compañero cogerá imágenes de todas las vitrinas. Y como siempre, Luis, tenemos una gran promoción, siempre detrás de una viene otra. Exacto, siempre. Sí. Bueno, sí. O en vanguardia. No, siempre está claro que hay que estar en la cresta de la ola con novedades, no ya solo por precios, sino con productos, servicios y demás. Recordar también lo del tema de audiología, que tenemos un gabinete de audiología que cualquier persona puede que tenga dudas de que tiene alguna pérdida o algún familiar mayor puede venir y hacerse una revisión también totalmente gratuita. Claro, porque seguimos en Audicalia. Exacto, también tenemos el servicio de audiología para dar un servicio completo a todos nuestros clientes. Bastante competente, ¿qué? Sí, a todos nuestros clientes. Así bueno, es que competente en todo, Luis, permítame que te lo diga. Se intenta, siempre al final esto intenta, siempre se puede mejorar. Yo siempre, eso es un poco, si piensa eso, que siempre hay algo que mejorar, pues siempre estará ahí. Pues tiene clientes de todos los puntos de España, y te lo puedo decir con conocimiento. Sí, de todo, incluso esta mañana acaba de estar una familia francesa, es decir, incluso fuera de España también. Así que, sí, muy contento. Es un hombre que ofrece garantía, ¿verdad, Opticalia? Yo lo intento. Sí, y lo intentamos. Y todo lo que la familia Opticalia intenta que sea así. ¿En Sanlúcar nada más que nos encontramos aquí? Sí, solo estamos nosotros aquí. ¿Hermano Fermín? Hermano Fermín, 11, edificio La Marina 5. Esto ya ha cambiado de nombre no sé cuánto, pero bueno, Opticalia. Enfrente Disco Ámbar, que ya... No. ¿Un teléfono de contacto para coger el 956-38-49-35. Yo sé que es tarde, pero estamos dentro del mes de enero. Hemos entrado en el 2023. Así que tiene la oportunidad. Pues nada, como siempre, los mejores deseos para todos los que nos ven y sobre todo lo más importante, que nos acompañe la salud, que teniendo salud lo demás viene solo. La verdad lo hemos hablado antes, así que teniendo salud lo demás... Con todo lo que hay en el ambiente. Exacto. Así que, claro que sí. solo se puede pedir eso. Salud y ya está. Muchísimas gracias, Luis. Hasta Muchas el próximo día. A ti, Nina, puede por ser venir. Muy prontito también. Muchas gracias, Nina, por Muchas venir gracias. A tu casa. Nosotros, queridos telespectadores, con imágenes bonitas, como siempre, aquí, Opticalia, Audicalia, aquí en Hermano Fermín. Como bien ha dicho nuestro querido Luis, regente de esta gran empresa de visión total, ¿no? Porque, y de oído también. Os quiero con imágenes bonitas hasta el próximo día. Y ustedes vais a ver las cositas que se encuentran aquí bonitas. Por supuesto, que es muy difícil elegir.